Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bien hallados a el programa. Hoy, como podéis comprobar, desde la Hermandad del Baratillo, y es que están de fiesta porque cumplen 50 años desde su coronación de la Virgen de la Caridad, y queremos también celebrarlo junto a ellos, y es por ello que su hermano mayor, don Ignacio José Pérez Franco, buenas noches. Buenas noches. Gracias por recibirnos y hacernos de guía prácticamente en este aniversario también. Gracias a vosotros, hombre, por tener esta deferencia con la hermandad. Primeramente le pregunto por lo que está siendo el aniversario, ¿no? Que seguís de lleno todavía, aunque hayan pasado ya muchas cosas, pero quedan cosas por realizar. Efectivamente, digamos el grueso de los actos ya han tenido lugar. Del 26 de enero al 7 de febrero se celebró en el Alcázar una exposición de los enseres no procesionales propiamente dicho de la hermandad. Después todavía quedan un par de ellos, uno de ellos muy significativo, que es una cuestación pública que, si Dios quiere, vamos a hacer el 6 de marzo, sábado, desde las 11 de la mañana hasta aproximadamente las 6 de la tarde, para recaudar fondos con destino al Centro Amigo, que regenta Caritas Diocesana, y que, digamos, va a ser un poco la obra social de todos los actos programados por la efeméride del 50 aniversario de la coronación litúrgica. Y ya concluiremos, Dios mediante, el día 20 de marzo, sábado, a la 1 de la tarde, con una solemne función de acción de gracia aquí en la capilla. La Virgen de la Caridad ya estará en su paso de palio preparada para la salida del Miércoles Santo. Ese sábado es el día antes del pregón de Semana Santa, que estará presidida por el vicario general, don Francisco Ortiz Gómez, y que, digamos, será el colofón de todos los actos, porque precisamente el 20 de marzo del año 1960 fue cuando el cardenal Bueno Monreal impuso a la Virgen de la Caridad la coronó litúrgicamente, coronación que, como todo el mundo sabe, desde el 1 de enero del año pasado, 2009, pues ha sido elevada al rango de coronación canónica. Y hablando de la capilla, porque es donde se va a celebrar este acto, el próximo sábado tenéis que abrirlo de hermanos y, entre otras cosas, no solamente tenéis efemérides por el aniversario, sino que pensáis más allá. Por ejemplo, quizás le haga falta una manita, ¿no?, a la capilla para restaurarla. Efectivamente, la Junta de Gobierno, tanto esta como la anterior, que yo también tuve la dicha de presidir, pues se marcó como una de las prioridades, pues, la conservación, lógicamente, de los bienes inmuebles, fundamentalmente de la capilla, porque evidentemente, si nuestro fin principal es el culto, debemos de tener un lugar de culto lo mejor posible, ¿no? Entonces se han realizado una serie de actuaciones, se restauró la cúpula, y ahora la actuación, digamos, final, estrella y la más importante, es sin duda la rehabilitación de la capilla. ¿Con las imágenes qué? Bueno, la idea fundamental que se va a someter a los hermanos, que son los que tienen la última palabra, lógicamente, en el Cabildo General, que va a tener lugar, pues, pasado mañana, sábado, es que las imágenes se queden aquí, donde nosotros tenemos un local anexo a la capilla que se restauró y se adecentó durante el verano pasado, que ha quedado con una gran dignidad y que podría servir, si tenemos la autorización de los hermanos por un lado y el permiso de la autoridad eclesiástica por otro, pues para habilitar un oratorio en el que pudieran seguir recibiendo culto las imágenes sin movernos de la sede canónica de la hermandad, que es la Capilla de la Piedad en la calle Adriano número 13 de Sevilla. Pues continuaremos con esta visita aquí en el Baratillo para hablar de más detalles, pero desde ya os adelanto que vamos a conocer por vez primera la opinión del nuevo arzobispo de Sevilla, monseñor Asenjo Pellegrina, de donde hablará de todos los temas que acontece a nuestras cofradías, por ejemplo, del resucitado, de la carrera oficial, incluso de lo que estamos hablando aquí hoy, de las coronaciones. Me senté con él la pasada semana en Palacio y la verdad que el fruto que recogí no tiene valor, porque me encontré una persona tan sincera como cercana. Pero eso será dentro de un ratito. Mientras tanto, os muestro el sumario a todo esto. Tan solo faltan 45 días para que sea Domingo de Ramos. En esta semana hemos perdido a dos insignes cofrades.
Sánchez Duve fallecía en la madrugada del pasado 6. Estaba estrechamente ligado a la Hermandad de la Estrella, siendo oficial en numerosas juntas de gobierno y primer presidente seglar del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Daniel Jiménez Quirós fallecía en su casa en la madrugada del pasado lunes, tras sufrir un infarto el mismo día que cumplía 53 años. Era hermano de San Isidoro y del Santo Entierro, siendo de esta última antiguo hermano mayor y organizador de los Santos Entierros Grandes del 92 y 2004. La Hermandad del Gran Poder celebró la noche del pasado miércoles Cabildo General Extraordinario para la reforma de reglas en la Hermandad. Entre las novedades que los hermanos aprobaron por mayoría está la inclusión de mujeres en el cortejo de nazarenos en la madrugada para realizar estación de penitencia. Con este sí a las nazarenas, solo la Quinta Angustia, el Silencio y el Santo Entierro no permiten la inclusión de estas. Las hermandades de Sevilla continúan con los actos de solidaridad con Haití. El pasado sábado, la Virgen del Rosario de Montesión estuvo expuesta a las puertas de su capilla de 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. De esta forma, la hermandad de la calle Feria pretendía recabar fondos y mostrar su cercanía con el pueblo haitiano. Asimismo, el Cristo de la Expiración del Cachorro saldrá en Vía Crucis Extraordinario para pedir por las víctimas del terremoto. El pasado domingo concluyó con éxito la exposición de artesanos dedicados al arte sacro, que tuvo lugar en el casino de la exposición durante 4 días y que mostró diferentes stands del gremio y una serie de obras cedidas por hermandades. Las hermandades del Lunes Santo han acordado una ampliación de 15 minutos del tiempo de paso por carrera oficial en dicha jornada. Así, la Hermandad de San Pablo adelantará su entrada a las 4 y media de la tarde, 10 minutos antes, y los 5 restantes pasarán al discurrir de la Hermandad de San Gonzalo. La Hermandad del Sol, tras reunirse con el Consejo General de Hermandades y Cofradías, formalizó su petición de inclusión en la nómina de hermandades que hacen estación de penitencia a la Catedral. El Consejo tendrá que elaborar la resolución de la misma en los próximos días, mientras la Hermandad continúa con las obras de su capilla que avanzan a muy buen ritmo. Nuestro Padre Jesús del Soberano Poder ante Caifás será restaurado antes de la Semana Santa. Esta intervención durará una semana y consistirá en el arreglo de una grieta en la cabeza de la imagen y un problema con la encarnadura en la espalda. El restaurador encargado de la intervención será Juan Alberto Filter. Pues lógicamente me uno a las condolencias por la pérdida de la pasada semana de estos dos grandes cofrades. Por una parte, don Daniel Jiménez Quirós, y por otra, don José Sánchez Duvé. Triste noticia, hermano mayor, la que hemos vivido. Efectivamente, triste noticia porque han sido dos referentes en el mundo de las hermandades. Vamos a intentar hablar de algo un poquito más alegre, y estábamos hablando ahora debajo de esta dolorosa de la Caridad, coronada desde hace 50 años, sobre los actos que se han realizado y los que quedan por realizar. Pero le tengo que preguntar por un tópico, porque a ello ya estamos acostumbrados. ¿Por qué la hermandad no decide a sacar a su dolorosa por esta festividad a la calle? Pues la Junta de Gobierno, cuando se reúne para programar los actos del aniversario, pues pone sobre la mesa las distintas opciones que hay, y con relación a esta concreta de la salida extraordinaria, pues llega a la conclusión de que no se veía oportuno. Además, el Ayuntamiento hace muy poquito tiempo le ha dado a esta hermandad del Baratillo la réplica, la medalla de la ciudad, y salió en ese momento a la luz pública una opinión que se generó en los corrillos cofrades, si había un poquillo de resquemor por la esperanza de Triana, que si le habían dado o había pedido la original y a vosotros os dan la réplica. Ahí no existe ningún problema. En absoluto, en absoluto. Nosotros, como ha ocurrido con la dolorosa recientemente coronada, nos hemos limitado a seguir, digamos, el protocolo establecido sobre el particular. Solicitamos la concesión de la medalla y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, en una sesión celebrada en el mes de junio del pasado año, acordó, con el voto favorable de todos los grupos municipales, pues la concesión de la réplica de la medalla, que tiene las imágenes dolorosas de la Virgen coronada, ¿no? Que después haya una hermandad, en este caso la de la Esperanza, la querida Hermandad de la Esperanza Triana, que quiera solicitar, pues no la réplica, sino una medalla original, porque entiende que se ha producido con ella un agravio allá en el año 84. Bueno, también yo siempre digo que hay que trasladarse al momento y a la situación. Claro. Y evidentemente habrá que remontarse al año 84 y al por qué en aquella fecha pues no se le concedió. Hermano mayor, nosotros vamos a continuar con nuestro camino y nos volveremos a ver en la despedida para comentar también algunos detalles curiosos, por ejemplo, de la Piedad, que hay que comentar. Pero
yo sé que estamos en nuestra casa, nos va a dar vía libre para que charlemos con nuestros espectadores y le enseñemos, cómo no, las entrañas de esta querida hermandad del Baratillo. Y a vosotros os invito a que no os perdáis esta primera parte de la entrevista al nuevo arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo Pellegrina. ¿Quieren saber qué opina sobre el resucitado o sobre la carrera oficial, incluso sobre el comisionado impuesto en la hermandad del Dulce Nombre? Pues no se lo pierdan aquí, en esta primera parte, en primicia, el nuevo arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo, en la entrevista de la semana. Don Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por recibirnos en este Palacio Arzobispal. Gracias a vosotros por hacerme la entrevista. Además, es un honor para nosotros, para el programa de Girar la Televisión, porque si no me equivoco somos los primeros que vamos a entrevistarle como arzobispo de Sevilla. Pues efectivamente, sois los primeros. El año pasado tuve alguna entrevista en alguna otra televisión regional, pero después del inicio de mi ministerio como arzobispo de Sevilla, sois los primeros, ciertamente. El que pasó, el que le deja relevo, es un querido, ¿no? Ya en Sevilla es una leyenda viva, Fray Carlos Amigo Vallejo, y estos meses que ha estado con usted aquí en Sevilla, ¿le ha dado algún consejo? ¿Le ha dicho por dónde tirar por Sevilla, para, sobre todo para guiar el tema de las cofradías que quizás retunde un poco más en esta ciudad? Yo he tenido con él una relación espléndida. Él me acogió como padre, hermano y amigo, y yo pues le estoy muy agradecido. Ciertamente me ha dado muchos consejos de carácter pastoral, ¿no?, a la hora de gobernar y de servir a esta diócesis. Una cosa que me ha dicho es que yo sea como soy y que siendo como soy, pues tendré pues el camino fácil para realizar mis tareas. Él no me ha advertido negativamente en relación con las hermandades y cofradías, él está convencido, como yo estoy convencido también de que las hermandades y cofradías son pues una providencia de Dios, un don de Dios para nuestra ciudad y para nuestra diócesis y para toda Andalucía. Hablando ya de hermandades, y quizás en un punto más específico, habría que tratar algunos temas, como por ejemplo desde que ha llegado una polémica que se suscitaba en la hermandad del Dulce Nombre y ha entrado un comisionado para dirigir un poco la hermandad. ¿Qué ha pasado desde parte de Palacio? ¿Por qué ha llegado a efecto esa situación? Bien, no es cuestión aquí de dar cuenta de las razones que han movido a la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías y en último término al arzobispo, porque el arzobispo es el responsable último de todo lo que sucede en la diócesis. No es el momento ni el lugar para dar razón, pero sí tengo que decir pues, que en circunstancias especiales o excepcionales el Código de Derecho Canónico prevé la posibilidad de nombramiento de un comisionado que regularice pues, algunos aspectos que pueden ser deficitarios. Yo espero, como está sucediendo en otras hermandades, que este sea un instrumento válido para la normalización de la hermandad a la que tú te refieres. ¿Somos demasiado especiales aquí en Sevilla o estas cosas también pasan, por ejemplo, en Córdoba? Pues sí, en Córdoba yo he tenido que enfrentarme, en el sentido más noble de la expresión, ¿no?, a situaciones parecidas, ¿no? Alguna vez he dicho en los últimos días que lo que más me ha hecho sufrir a mí en Córdoba han sido pues, las situaciones en que pues, se ha fragmentado o se ha quebrado la comunión y la unidad interna de las hermandades, ¿no? Casos así, pues ha habido que intervenir, hemos procurado intervenir con serenidad y con mesura, buscando la concordia, buscando la paz y la unidad interna de la institución. Debe de ayudar, por supuesto, el comisionado, tanto en el Dulce Nombre como en otras hermandades, como por ejemplo San Esteban, para que vuelva a la normalidad, o eso es la intención, me imagino. Esa es la intención. Tan pronto como se recupere pues, la normalidad, los comisionados, lógicamente, cesarán. Se habla de un recurso que se ha mandado de manera deficitaria, pero se va a volver a mandar a Palacio, por parte de esta última hermandad, del Dulce Nombre. ¿Tiene constancia del tema? Tengo constancia del recurso, el recurso está en mi despacho. Yo lo voy a estudiar con dedicación y en su momento pues responderé al recurso. Otro de los temas quizás de otra hermandad que no se ha solucionado en los últimos años, y es una polémica, por así decirlo,
es la hermandad del resucitado. Decía Fray Carlos Amigo Vallejo la pasada cuaresma que si un crucificado sale el Domingo de Ramos, el resucitado podría salir cualquier día de la Semana Santa. No sé yo cuál es la opinión del actual arzobispo. Bien, yo en una conversación casi accidental, casi de pasillo, tuve la oportunidad de escuchar al hermano mayor. Yo tomé nota de sus razones. Este es un tema pues, que tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que estudiar. Yo no me atrevo ahora a aventurar claro. una solución. Pero entiende el caso quizás de la hermandad de salir a esas horas tan, tan nocturnas, ¿no? Y tan quizás peligrosas para la hermandad, para llegar a la catedral. No tengo datos pues, para poder pronunciarme de forma definitiva. Lo que sí entiendo es que una hermandad que se titula de la resurrección, su tiempo y su lugar adecuado es el Domingo de Resurrección. Tampoco es cuestión de anticipar los tiempos en la conmemoración del misterio pascual, es decir, de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero digo que hablo de forma muy provisional porque este tema no se ha planteado, al menos a mí, no se me ha planteado oficialmente, sino solamente oficiosamente y, como digo, en una conversación de pasillo. Yo le iba a preguntar cosas que desde fuera haya visto o haya sonado desde Córdoba o le hayan comentado, por ejemplo, Fray Carlos Amigo Vallejo, de la Semana Santa en sí, de nuestra ciudad, ¿qué más jugo se le podría sacar que quizás nosotros no nos hayamos dado cuenta? Bien, yo creo que es una forma, las procesiones, las manifestaciones de la piedad popular, pues son realizaciones, son manifestaciones, mejor, de mucha hondura religiosa. Tal vez tendríamos o podríamos aprovechar un poco más la dimensión evangelizadora de estas manifestaciones de la piedad popular. Con el pregonero actual, Antonio García Barbeito, ya ha tenido su encuentro, incluso ha dicho muy buenas palabras de usted como arzobispo en Sevilla. No sé yo qué opinión le merece. Pues magnífica, me pareció un personaje entrañable, un personaje magníficamente dotado para el empeño que se le ha encomendado y estoy seguro de que lo va a hacer magníficamente, que a todos nos va a emocionar y que a todos nos va a preparar para vivir con hondura los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Le tengo que preguntar, casi que por obligación, y me imagino que le habrá llegado el debate sobre la ampliación o la reforma de la carrera oficial, que están hablando entre ayuntamientos, entre el Consejo. Sé que a lo mejor no tiene datos tan específicos sobre no el tema. No tengo datos, no es un tema que le haya hincado yo el diente. Sí. No tengo opinión, no tengo opinión. Yo estoy seguro que la decisión que se tome, ayuntamiento, Consejo General de Hermandades y Cofradías, será la mejor para Sevilla y será la mejor para la Semana Santa de Sevilla, como yo deseo. ¿Cómo se ha encontrado la labor social de las hermandades? Pues tal vez sea el punto más positivo que yo estoy, vamos, dentro de lo mucho positivo que atesoran las hermandades y cofradías, pues yo creo que es un aspecto que está funcionando muy bien, por lo que me dicen los hermanos mayores y por lo que yo estoy viendo. Yo a todos les exhorto pues, a incrementar en la medida de lo posible esta dimensión social, este compromiso social, sobre todo en estos momentos en que tanta gente, tantos hermanos nuestros, están sufriendo agudamente las consecuencias de la crisis económica. Luego os mostraremos la segunda ración de la entrevista al nuevo arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo. Y hablando de labores sociales, nosotros en esta cuaresma queremos conocer muchas de ellas. Por cierto, hablando de cuaresma, desde el próximo lunes ya sabéis que tenemos la programación especial en Giralda Televisión, así que de lunes a viernes, de 9 de la noche a 9 y media, tendréis la posibilidad de seguir viendo el programa. Y a lo que iba hablando de labores sociales, nos hemos colado junto a nuestro compañero Carlos Cabrera en una de bastante importancia, la Fundación Benéfica Casco Antiguo. Recoge a 32 hermandades, dos de gloria y el resto de penitencia, más la conferencia de San Vicente de Paul. Y lo que hacemos en esta fundación es crear el economato social donde se asiste a las personas necesitadas a través de estas hermandades
y el tema es procurar la manutención de estas personas que ahora mismo lo están pasando mal con el tema de la crisis y antes de la crisis, porque nosotros estamos funcionando desde el año 2001. Actualmente hay 4 millones de parados y cada vez esto se está incrementando más. De hecho, de un año a otro casi hemos incrementado el 100% de los beneficiarios. Hay de todo, porque hay desde personas mayores cuya emolumento o paga es ínfima, se tiene que ayudar de venir aquí porque con los 400 euros que tener menos tiene para pagar el arrendamiento, la luz y demás. Y otras personas que se están dando mucho últimamente, que es el clásico perfil de la familia que se queda en paro. Entonces acude a su hermandad y la hermandad le ha hecho un cable mandándola aquí para que por lo menos la parte básica de la comida la pueda llevar para abastecer. Se le hace una tarjeta con una cantidad que equivale aproximadamente al 25% del valor del producto que van a comprar aquí. De tal manera que si un producto ellos pagan un euro, pues sería un producto de 4 euros. Estamos asistiendo a más de 3.000 personas al año. En el último año se ha disparado con el tema de la crisis y las hermandades están respondiendo al máximo, haciendo un esfuerzo total. El problema que tenemos ahora mismo es que, como habéis visto, hay gente ya en la puerta esperando y esto se nos queda chico. Si una persona viene con 15 euros, pues el valor real del producto que se están llevando llegaría a ser de 60 o 70 euros. En principio son productos básicos, el bombo de ropa, el azúcar, el café, la leche sobre todo, los más básicos que puedan necesitar, porque lo que están intentando es supervivir. Esto es una ayuda para 10 días o 15 días para cada familia. Aglutinamos a más de 100 personas que vienen a ayudar y a colaborar los martes y jueves, y un jueves a la semana por la mañana para los conventos de clausura. Y ahí están unos voluntarios que yo les llamo el equipo A, porque están fijos. Este es un voluntariado que sí tiene sobre todo la constancia y el conocer y el tratar al beneficiario como el prójimo que es de todos nosotros. Es lo más delicado que podíamos llamar que tenemos constancia de esto. Te puedes acostar tranquilamente, dormir con una satisfacción de haber ayudado, de estar colaborando en continuo. Y la satisfacción de estar sirviendo a la gente necesitada. Eso te llena totalmente, espiritualmente te llena completamente. Cuando se sale de aquí, llega uno y duerme como los ángeles, con la labor cumplida, ¿no? La tienda donde se vuelca uno con el corazón en estos hermanos tan necesitados hoy en día. Las hermandades tienen la cofradía, que es un día al año, pero la gran cofradía de las hermandades que forman parte del casco antiguo es que hacemos nuestra estación de penitencia durante todo el año. Todo el año estamos cuidando, mimando y atendiendo a las personas necesitadas. Ya es hora de que se conozca también lo que las hermandades hacen durante todo el año. Antes de continuar dentro de esta capilla de la Hermandad del Baratillo, os presento el concurso de esta semana. Si sabes a qué hermandad se refiere, mándanos como siempre un email a elprograma@giraldatv.es. El ganador, entre los acertantes, se llevará el nuevo DVD de PM Vídeos, Andar Cofrade, volumen 22. Y nosotros, como cada semana, nos marchamos al Bar Cofrade de la Pasión, al barrio de la Macarena, porque allí ya nos espera nuestro querido amigo Luis Chamorro, que nos trae este recuerdo. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Moisés. Buenas noches, amigos de Giralda Televisión. Una noche más desde el Pac Cofrade La Pasión de Sevilla. Iniciamos nuestra sección de recuerdos y en la noche de hoy vamos a traer a la Hermandad de las Aguas. En los años 80 procesionaba la Hermandad de las Aguas de una manera distinta a como lo hace en la actualidad. Fíjense en que el paso ha cambiado y en que figuraba una imagen que en la actualidad no lo hace, es la imagen de la Magdalena. Me
después de ver al paso del Santísimo Cristo de las Aguas entrando en la Plaza Nueva, en su camino hacia la campana, vamos a ver a la Virgen de Guadalupe. Y fíjense cómo el palio que llevaba en aquellos años 80 no tiene nada que ver con el que lleva en la actualidad. Y les hemos recortado pues un detalle que son los campanilleros famosos que tocaba la banda de la Cruz Roja y que tenemos la oportunidad de escucharlos y de verlos en estas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Curiosísimos esos campanilleros que en la actualidad no se tocan. Bueno, se lo tocaron a la Esperanza de Triana en la salida extraordinaria de junio pasado. Hasta aquí nuestra sección de recuerdos del día de hoy. Esperamos vuestros recuerdos y para ello os pedimos que os pongáis en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico, elprograma@giraldatv.es. o llamándonos al número de teléfono 954 16 34 30. Hasta el próximo programa. Un saludo. Ahora os vamos a mostrar la segunda parte de la entrevista de esta semana. Monseñor Asenjo, arzobispo de Sevilla, habla, entre otros temas, de uno que está dando mucho que hablar: las coronaciones canónicas. Lo que sí había era un temor cuando llegó a Sevilla. Decía los corrillos cofrades, estos de opinión que suelen salir, que con su llegada se iban a acabar el tema de las coronaciones canónicas. Y bueno, se conocía hace poco que usted mismo ha pronunciado que la Virgen del Castillo, patrona de Lebrija, pues será coronada en 2012. Es decir, que no hay que tener ese temor, ¿no?, que se comentaba bueno, en un principio. Este año voy a tener varias coronaciones. Voy a coronar, porque así lo quiere la hermandad, la Virgen de Belén de Palma del Río. Es una localidad vecina, aunque pertenece a la diócesis y provincia de Córdoba. Ya no seré obispo de Córdoba, pero bueno, ellos quieren que lo sea y estoy seguro de que el nuevo obispo pues lo verá con buenos ojos. Voy a coronar a la Virgen, no me acuerdo el título, de Valencina de la Concepción. Voy a coronar también a la Virgen de Regla, de la hermandad de los panaderos. Exactamente. De los panaderos. Y me parece que es el 2012 cuando será la coronación de la Virgen del Castillo. Yo no me opongo a las coronaciones canónicas. Tal vez a mí me gustaría disciplinar un poco este aspecto, ¿no? Porque si coronamos un día sí y otro no, de alguna forma rebajamos la importancia de estos actos que tienen que tener, ante todo y sobre todo, un calado prevalentemente pastoral y evangelizador. Yo nunca me negaré a coronar a una virgen cuando hay un proyecto serio, un proyecto pastoral serio. De manera que la coronación, la preparación de la coronación suponga pues un revulsivo, un soplo grande en las ascuas de la fe de un pueblo determinado, suponga pues un revulsivo para la fe de ese pueblo y cuando haya un proyecto social aceptable. Yo insisto también mucho en la austeridad de los gastos, es decir, bueno, pues yo no vería con buenos ojos gastos desmesurados que hipotequen el futuro de la hermandad o que puedan ser
un insulto para los pobres. Pero yo no soy contrario a las correlaciones canónicas, me parece que son un instrumento de evangelización pues muy apreciable, ¿no? ¿Qué tal las vocaciones en Sevilla? ¿Cómo se las ha encontrado? Bueno, pues tenemos un seminario con un número aceptable de seminaristas, pero bueno, yo en todas partes estoy hablando de la pastoral de las vocaciones, donde me dejan, y hablo con los monaguillos, y hablo con los jóvenes, y hablo al final de las confirmaciones, e invito a los jóvenes a plantearse un posible futuro vocacional. Bueno, nuestra diócesis es muy grande, estamos muy justitos de clero, pero hay otras diócesis que están peor que nosotros y a lo mejor nos toca compartir un día nuestros dones con otras iglesias cercanas o lejanas que tienen menos sacerdotes. Entonces, estoy contento con lo que tengo, pero no estoy satisfecho. Sí. Creo que tendríamos que tener más seminaristas. Bueno, pues porque las necesidades de otras iglesias son apremiantes. ¿Y con lo que tiene, ha tenido que apretar un poco más para sacarle más jugo a su vocación? Me refiero al seminario. Bueno, yo no he interferido en la vida del seminario. El seminario tiene sus superiores, yo sí que he dado alguna directriz, alguna pauta, pues que ha sido bien, bien acogida y estoy agradecido. He vivido en el seminario prácticamente un año y me he sentido como en mi casa y les tengo mucha gratitud, tanto a los formadores como a los seminaristas que han sido pues, mis vecinos, ¿no? Ya por último, una imagen que le haya dejado impactado de nuestra Semana Santa, que haya visto y le haya cautivado. Pues me han cautivado todas, me han cautivado todas. Me llamó mucho la atención el Cristo, no sé exactamente el título, el cachorro. Santísimo Cristo de la Expiración. Santísimo Cristo de la Expiración. Bueno, pues me llamó mucho la atención. Sí, pero vamos todos. Jesús de la Pasión, sí. De la Iglesia Colegial del Divino Salvador. La Macarena y la Esperanza de Triana. Bueno, todos son imágenes bellísimas, bellísimas, que suscitan en uno pues honda emoción. Como me ha llamado también mucho la atención un Cristo yacente, articulado, de traza gótica y que a lo mejor es de origen francés, no sé por qué yo lo intuyo, que me encontré hace unos días en Lebrija. Muchísimas gracias y que disfrute de Sevilla, de las Hermandades y bienvenido a su ciudad. Muchas gracias. Llega la hora de la opinión de mano de nuestros contertulios Paco García, Álvaro Enríquez y Manuel Romero. ¿Qué tal, Moisés? Buenas noches, bienvenidos todos a este tiempo de tertulia aquí en el programa. Hoy en el corazón de San Bernardo, porque estamos en Casa Ramírez, un lugar emblemático de este barrio torero y cofrade, donde los haya, y un establecimiento del que es propietario un histórico de la fotografía cofrade, como es nuestro buen amigo Manolo Ramírez. Aquí en el Senado Hispalense, con los habituales, Manolo Romero, Álvaro Enrique, buenas noches. Muy buenas noches. En una semana triste, y hay que comenzar hablando, pues, de dos cofrades que ya nos han dejado, como Pepe Sánchez Dubé y Daniel Jiménez Quiró, de manera repentina, este último a los 53 años, a causa de un infarto. Y una semana también triste por lo que ocurrió el pasado martes en esa residencia de ancianos del barrio de Nervión. Pérdidas lamentables todas ellas. Pues sí, la verdad es que esta semana no ha marchado todo lo bien que desearíamos. Desgraciadamente, el incendio se une a la muerte de dos destacados cofrades, como el caso de don José Sánchez Dubé y don Daniel Jiménez Quiró, cofrades muy señalados ambos, a los que ya toda Sevilla se ha referido, porque rara es la persona que no tiene algún recuerdo de estas dos personas tan entrañables. José Sánchez Dubé ha sido todo prácticamente en el mundo de las cofradías, y Daniel Jiménez Quiró es desde luego uno de los grandes revitalizadores que ha tenido la hermandad del Santo Entierro, yo diría que a lo largo de todos sus siglos de historia. Él ha organizado dos Santo Entierro grandes. Y bueno, quizá decir solamente algo que muchas veces sabemos pero que no recordamos suficientemente, que el de arriba nos llama cuando él quiere y que lo importante es que se vaya uno con la edad que se vaya, que lleve un suficiente número de obras buenas como para poder salvar esa puerta del cielo. Ahora, Álvaro, hablábamos la semana pasada, hace 7 días justamente, de esa visita de la Virgen de la Estrella al Virgen del Rocío. Parece que fue para llevarse de la mano a Pepe Sánchez Dubé. Parece que estaba esperándola a ella.
pero bueno, son las cosas que pasan en nuestras cofradías, en nuestra ciudad, ¿no? Desgraciadamente, pues nos ha dejado un trianero de pro, un hermano de la estrella como quizás no haya habido otro. Seguro que en otro siglo, en otra época habrá habido, pero desde luego en todo lo que hemos conocido y lo que hemos conocido a José Sánchez Dué, la verdad es que no conocemos a otro hermano de la estrella igual. Y de Dani, pues me afecta personalmente, pues porque lo he conocido, lo conocí en San Isidoro, lo conocí en su hermandad de Santo Entierro, y la verdad que unido esa amistad con lo temprano de su salida hacia terreno celestial, pues la verdad es que nos ha dejado consternados, y ya sin encima pues nos unimos a la desgracia del barrio de Nervión, de estas seis familias que han perdido a sus ancianos, a sus mayores, pues muy mala semana, pero bueno, esperemos enderezarla. Bueno, pues con el recuerdo a todos ellos vamos a hablar de cofradía y vamos a hablar de esa entrevista que estamos oyendo al arzobispo de Sevilla, a Juan José Asenjo Pellegrina, en la que, bueno, está dejando titulares importantes. Yo destacaría como primero el consejo que le dio el cardenal cuando llegó a la plaza de Sevilla: tienes que ser como tú eres. Me parece un consejo importante. La verdad es que los que hemos tenido oportunidad de conversar con él en alguna ocasión, desde luego no creo que haga falta ese consejo, porque yo creo que él es así, ¿no? Él es muy claro, es muy franco, muy diáfano, muy sincero, y creo que por lo poco que he podido entablar conversación con él, tiene muy claro cuál es su camino, cuáles son sus obligaciones y cuál es su cometido, y yo creo que va a ser absolutamente franco y sincero con todos los cofrades, que es mucho mejor que no serlo o que parecerlo. Bueno, vamos con temas concretos por los que le está preguntando nuestro compañero Moisés Ruz al arzobispo de Sevilla. En el tema Dulce Nombre, me parece que ha sacado muy bien el capote, que no es ni el momento ni el lugar, pero que quiere unidad a las hermandades, no quiere fragmentación, lo deja muy clarito. Pues efectivamente, ya San Michel le pregunta por cómo ha sido su actuación, por ejemplo, la diócesis de Córdoba, muy parecida en este asunto a la de Sevilla, por más que muchas veces nos queramos considerar el ombligo del mundo, los problemas son similares porque las entidades lo son y las personas también. De manera que yo creo que, a pesar de lo que algunas personas han intentado tal vez decir que era un hombre poco conocedor del mundo de las cofradías, decirle dos cosas. En primer lugar, que él tiene que ser un conocedor del mundo de la Iglesia, de la que las cofradías somos una parte. Todo lo importante que cada uno quiera considerarla, pero una parte. Eso me parece importante. Me parece una persona que está magníficamente preparada desde muchos puntos de vista, no del plano teológico, que no soy quien para juzgarlo, pero sí también en el punto de vista de lo que es la administración de una diócesis. Sus diferentes encargos así lo demuestran. Y yo creo que, como ha dicho muy bien Álvaro, su gestión poco a poco se va haciendo muy próxima al sevillano, no digo solamente a la cofradía de pie, por ese grado de cercanía, de sinceridad, de afabilidad que en las ocasiones que he tenido oportunidad de hablar con él, pues me ha transmitido. Y yo creo que será, además, una persona providencial para esta diócesis en muchos sentidos. Voy a terminar una cosa. A los cofrades nos va a tirar de las orejas como su obligación cada vez que le haga falta. Pero no olvidemos que ha empezado por tenía que empezar. También a los miembros del clero ya les ha dado una serie de consejos para que se comporten de la manera más adecuada posible. Me parece que es una buena manera de empezar el pontificado. Ahora, decía yo, hablaba yo de capote en el tema de Dulce Nombre, aunque también posicionando de manera muy clara que el recurso que ha presentado Armando Palomino, por ejemplo, lo va a tener en consideración, que no le va a dar carpetazo. En este tema del Dulce Nombre, él ha dado dos claros mensajes. Uno, ya lo hemos hablado, que es el tema de la unidad, patrón principal de funcionamiento de una corporación religiosa, en este caso de una cofradía, y otro mensaje que es el de jerarquía. Muy claro, él es el pastor de la diócesis, y como tal, él, y bien lo ha dicho, que antes no lo escuchábamos, tengo el decreto encima de la mesa, y lo voy a estudiar con serenidad, con tranquilidad, que también es bueno que sepamos que desde arriba se estudian las cosas con tranquilidad. Con dedicación. Y con dedicación ha sido su palabra. O sea, yo creo que por lo menos vamos a tener la seguridad de que las cosas se van a tratar a su debido tiempo y con su debido tiempo, ¿no? Que es muy importante. Bueno, pues capote con el Dulce Nombre y tajante, por ejemplo, en el asunto de la resurrección. Si el arzobispo Fray Carlos Amigo Vallejo decía que si hay un crucificado el Domingo de Ramos, ¿por qué no un resucitado el Sábado Santo? Él ha dicho que al resucitado lo quiere ver el Domingo de Resurrección. Bueno, exactamente no sé yo si podemos deducir una afirmación tan tajante como esa. Yo creo que más bien él lo ha dicho, no solamente en esa respuesta, en otros casos, que él está también tomando contacto con los problemas concretos que afectan a la diócesis. Algunos problemas concretos son estos que se refieren a las hermandades. A mí me parece muy bien que se estudien, como se ha dicho hace un momento, los problemas con detenimiento. Y este, desde luego, es un problema que exige un estudio verdaderamente eficaz. Creo que hasta ahora, en mi opinión, no se ha llevado a cabo.
me parece que es lícito que la Hermandad de la Resurrección lleve a cabo, a través de su Junta de Gobierno, de su hermano mayor, lo que el propio Cabildo le ha encomendado, por más que a uno le guste más y a otro le guste menos. Y entonces me parece muy bien que sea el hermano mayor, de nuevo, el que hable con él. Evidentemente parece que es preferible que lo haga sin micrófonos por delante, pero yo creo que también habrá que dar una respuesta a este tema. Una respuesta sensata, sopesada, y bueno, yo no sé exactamente si todo va a ser así. El Domingo de Resurrección tiene su día, pero también ese mismo criterio podía aplicarse entonces, si un orden litúrgico o pasional, a otras hermandades. No sé, yo todavía dejaría esto un poco en suspenso. Yo, de todas maneras, Álvaro, considero que, escuchando al arzobispo, a la gente de la Resurrección, a los hermanos de la Resurrección, se les habrá fruncido un poquito el ceño. Bueno, es que si volvemos a ver con detenimiento la entrevista, él es que no ha sido más que claro y nada más que ha utilizado sentido común. O sea, sin tener un conocimiento extenso de la problemática, porque no lo puede tener, porque es lógico, inmediatamente le deseen esa pregunta, pues lo más lógico que diga, espérate, el resucitado tiene que salir Domingo de Resurrección. Cuando entre a analizar por qué está el resucitado ahora mismo como está, qué es lo que quiere el resucitado y qué es lo que necesita el resucitado, seguro que habrá otra respuesta o otra medida. Pero la que da ahora es la única posible para alguien que verdaderamente es externo a la problemática actual que tiene la hermandad de la Resurrección en Sevilla. Volvemos un poco muy bien a lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Que él está interesado por estudiar todos y cada uno de los problemas que hay. Eso me parece fundamental, que esté interesado por estudiarlo. Después llegar a la solución. De todas maneras, tengo que decir que, repito, independientemente de la opinión y de los gustos de cada cual, que todo es, por supuesto, respetable, hay que reconocer también que la Hermandad de la Resurrección y muchas veces su hermano mayor ha tenido una campaña en contra, creo que muy por encima de lo que su empeño merecía. Bueno, ha habido más cuestiones que darían mucho que hablar en las palabras del arzobispo, por ejemplo, eso de que en el tema de las coronaciones hay que disciplinar, pero será motivo de otra tertulia, porque tenemos que hablar de ese Vía Crucis anunciado por la Hermandad del Cachorro. No va a ir a Madrid el Cachorro, como se hablaba a finales del pasado año, para ese año 2011, pero qué bonito detalle y qué buena la decisión de la Hermandad de hacer un Vía Crucis con el Cristo de la Expiración en solidaridad con el pueblo de Haití. Bueno, en primer lugar, a ti te toca de cerca, Manolo, que tú eres cachorrito. Y, claro, claro. Y lo que varían las cosas, quiero decir, lo que varían las cosas. No creo que sea lo mismo, yo lo decía, yo que he sido muy beligerante en este sentido y he escrito varios artículos en contra de que la imagen de mi Cristo, de mi hermandad, fuera a Madrid, porque no le veía sentido ninguno, y así lo he expuesto detalladamente. Creo que aquí hay una situación muy distinta, por eso no se puede valorar por igual cualquier salida de una imagen a la calle. Me parecía extemporáneo que la imagen del Cachorro fuera a Madrid, pero no me parece extemporáneo que salga por Sevilla, por Triana, para mostrar el mensaje, que es lo único que hace una imagen en la calle, mostrar el mensaje del crucificado a todos los que se acerque. Y entre esos mensajes que da la imagen del crucificado, como no puede ser de otra manera, está la de la caridad, que no voy a decir solidaridad, que es una palabra sobre la que me podía extender un rato. Abiertamente, la caridad es una de las grandes virtudes del cristianismo, y si eso se puede llevar a cabo y los cofrades lo hacemos a nuestra manera, es decir, con su imagen en la calle, no tengo nada que decir. Ahora que bien se presenta la Cuaresma, tenemos el Vía Crucis del Cristo de la Salud de la Carretería, a mi señora de la Sentencia también en el primer viernes de Cuaresma, el Cachorro en fecha todavía por decidir, pero qué bien. Hombre, está claro que habrá que ver la fecha que sale el Cachorro a la calle, porque va a monopolizar, por supuesto, toda la Cuaresma y va a eclipsar todo lo que se ponga por delante. Eso es obvio y estará de acuerdo conmigo el doctor Romero. Ahora, yo sin el tema del Cachorro sí me gustaría añadir algo más, que es una vuelta a los orígenes, porque las cofradías muchas se crearon para eso, para dar testimonio y para dar catequesis en la calle cuando hacía falta. Y muchísimas imágenes tenían la costumbre de salir en rogativa, de salir para pedir, dar gracias o para asistir, en este caso, a sus fieles o a los devotos de los sevillanos de los siglos XVIII, siglo XIX. Por lo tanto, es una vuelta a los orígenes, que también es otra vuelta a los orígenes, sacar las imágenes marianas a los dinteles de las puertas de las parroquias, en la cual yo creo que, bueno, es un gesto más de que estamos en el mundo y que los católicos, en este caso los cofrades, estamos con la problemática actual del mundo. Estamos llegando al final y, lógicamente, tenemos que hacer mención a la decisión de la Hermandad del Gran Poder, que en el Cabildo del pasado miércoles, del pasado día 10, pues dijo sí a las mujeres nazarenas. A mí me parece un tema tan anacrónico que bueno, que era cuestión de que se reunieran los hermanos del Gran Poder en Cabildo y dijeran ya de una vez por todas el sí. A mí me parece que lo importante de esta reunión es que se haya aprobado un nuevo proyecto de regla
que verdaderamente será un modelo, creo yo, para las hermandades del siglo XXI. Es decir, lo de las hermanas, sí o no, como tú acabas de decir, ya es algo que nos resulta un tanto anacrónico. Llevan más de 20 años saliendo las cofradías y salieron también en otros siglos anteriores, por lo cual me parece que ese ya es un capítulo menor. Sí me parece interesante otros proyectos que van en esa regla, como es una fiscalización directa de los hermanos hacia determinadas decisiones de la Junta de Gobierno. Sí me parece bien que se le dé ese voto al hermano, que no se limite a voto efectivo y no se limite solamente a elegir la Junta de Gobierno. Sí me parece efectivo que se trasladen los cabildos a fechas oportunas, que muchas hermandades todavía los tienen colocados en unos momentos poco propicios, y me parece también muy bien una patata caliente que ellos intentan con este asunto, con esta regla, dar solución al asunto, que es el tema del voto por correo, que tantísimos problemas está dando a las cofradías de Sevilla y que de alguna manera habrá que darle un día solución en general. Ahora, con todo ese idea de las mujeres nazarenas, ¿tú entiendes, Álvaro, que va a hacer que salgan muchas mujeres en la madrugada? Pues saldrán, evidentemente, saldrán, y supongo que no serán ni 10, ni 20, ni 100, sino que seguramente serán varios centenares. Pero bueno, lógicamente el diputado mayor de gobierno pues tendrá un problema, los diputados mayores de gobierno tendrán también, de las otras hermandades tendrán un problema, pero ya me adelantaba un buen amigo mío que me decía, ojo Álvaro, que la hermandad del Gran Poder llegó a sacar 2.500, o tener 2.500 papeletas de sitio, y creo que ahora mismo están 2.000. Por lo tanto, puede que haya todavía un colchón, ¿no? Pero de todas maneras, incidiendo en lo que dice Manolo, lo verdaderamente importante, aparte del derecho fundamental que tiene la mujer a salir de Nazarena, es que por fin la hermandad del Gran Poder va a modernizar su funcionamiento y su reglamento interno, que es lo que verdaderamente también interesa para que la hermandad esté al día de las necesidades. Bueno, pues con esto tenemos que dejarlo, señores. Muchas gracias, una semana más. Buenas noches, Paco. Y nosotros muy vamos buena. A seguir aquí en Casa Ramírez, disfrutando además de estos DVD de Giralda Televisión. Si queréis adquirirlos, pues tenéis que entrar en la página de Giralda Televisión, en la web de Giralda Televisión y también en la de Arte Sagro. Así que, Moisés, aquí nos despedimos. Volvemos ya la semana que viene. Pues nos vamos despidiendo, pero antes conocemos al ganador del concurso de la pasada semana. Había que acertar a qué imagen pertenecía este detalle y vamos a comprobar que era al crucificado de la hermandad de Veracruz. El ganador, entre los acertantes que se lleva este nuevo DVD de PM Vídeos, es Miguel Ángel Guerra. Así que enhorabuena y que lo disfrute. Ahora os recuerdo, cómo no, el concurso de la próxima semana. Hay que acertar a qué hermandad pertenece el detalle de este nazareno. El ganador, entre los acertantes, se llevará el nuevo DVD Andar Cofrade Volumen 22 de PM Vídeos. Además, el ganador lo conoceremos ya mismo, el próximo lunes, porque, como bien sabéis, comenzamos con nuestro especial programación de Cuaresma. Así que desde el próximo lunes, de lunes a viernes, de 9 de la noche a 9 y media, todos los días, como no, aquí en Giralda Televisión con el programa. Hermano mayor, nos vamos despidiendo. Curiosidades, por ejemplo, que no solo cumplís 50 años de la coronación, sino 25 años desde aquella salida en Vía Crucis de la Hermandad de la Hermandad del Baratillo, pero de la Piedad, exactamente. Efectivamente, fue el 25 de febrero de 1985 y bueno, tuvimos la circunstancia feliz de que la Virgen de la Piedad fue la primera imagen de la Santísima Virgen que presidió el Vía Crucis que organiza anualmente el Consejo General de Hermandades y Cofradías. Y este año pues se cumple, lógicamente, 25 años de aquel acontecimiento feliz en nuestra reciente historia. Por ello hoy, que veamos a la Virgen de la Piedad vestida tal como está. Bueno, sí, ha sido, los priostes han decidido que este año pues la Virgen esté durante los cultos de Cuaresma pues vestida de hebrea, como se vistió aquel 25 de febrero del año 1985, en ese Vía Crucis al que nos hemos referido.
Hermano mayor, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta mítica capilla ya de aquí del Arenal. Muchísimas gracias a vosotros. Y a vosotros, ojocito, hasta dentro de un ratito, como aquel que dice, porque el próximo lunes nos veremos aquí a las 9 de la noche en el programa en Giralda Televisión. Hasta entonces, sean felices y un fuerte abrazo.